La muestra Katia Zin, el arte como forma de liberación, se celebra en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar entre el 21 de febrero y el 19 de abril de 2020. Una vez montada definitivamente, y como tantos otros actos culturales y actividades cotidianas, la pandemia que padecemos ha venido a interrumpirla de manera abrupta. Este audiovisual se propone que llegue a todos ustedes, aunque sea de manera virtual, porque para ustedes fue pensada. La organización de la exposición corre a cargo del Ayuntamiento de Binéfar, concretamente de su Concejalía de Cultura y Educación, en estrecha colaboración con la Fundación Ramón y Katia Zin. Katia, nacida en Huesca el año 1923, morirá en Pamplona en el 2004. Era hija de Ramón, el prestigioso creador de las vanguardias, autor de las pajaritas del Parque de Huesca. Reconocida ella misma en el panorama de la plástica contemporánea como una de las más interesantes figuras en el arte de la estampación, su andadura profesional como docente de enseñanzas medias se inició precisamente en el IES Sierra de San Quílez de Binéfar. Reciban un afectuoso saludo de quien les habla, Carlos Massa Rondo, comisario de esta antología que se inició a instancia de Juan Carlos García Cazcarra y la coordinación técnica de Laura Vaquero. El recorrido por la exposición que ahora iniciamos se articula en cuatro ámbitos diferenciados. El primero de ellos, Vida, da cuenta de la biografía del artista, clave fundamental para la interpretación de su obra. Cuatro etapas se nos aparecen claramente diferenciadas. En la primera de ellas, de 1923 a 1936, Katia y su hermana Sol viven una especie de Arcadia feliz en la Casa Aena de Huesca, en compañía de sus padres. El juego es el método de aprendizaje de una formación autodidacta. Teatrillos en casa, lecturas compartidas, salidas al campo, cine, tertulias con los amigos de los padres, como Federico García Lorca. Estamos en los años 20 del pasado siglo y las niñas podían pintar en las paredes del hogar o dibujar esta casa de muñecas a los 10 años de edad. Sin embargo, en agosto de 1936 todo se oscurece. Ramón Azín, entonces reconocido militante anarcosindicalista, es perseguido hasta su casa, de donde los falangistas lo sacan a la fuerza junto a su compañera Conchita Monrás para fusilarlos, con 19 días de diferencia. Fusilamiento, la xilografía de la hija, nos lo cuenta. No importa quiénes, solo tres líneas horizontales de los fusiles. Lo importante son las víctimas inocentes abatidas por las balas. Se inicia entonces la segunda de las etapas de Katia, entre el mismo verano de 1936 y 1965. La protagonista dedica ese tiempo a su formación académica en el Instituto de Huesca y la carrera de Historia en Zaragoza, y también a la vida privada, matrimonio y cinco hijos en la década 1947-1957. En el 65 sacará las oposiciones a profesora de instituto e iniciará así el siguiente tramo de su vida, la vida profesional como enseñante. Al año siguiente será nombrada directora, la primera, de la sección delegada del Instituto de Binéfar. Tenemos foto del día de la inauguración y un texto alusivo a su actividad firmado por Paco Paricio, director de los titiriteros de Binéfar y alumno de Katia. En 1989, con 65 años de edad, se jubila. Y entonces Katia decide empezar nuevamente, en este caso, una vida artística plena. Se matricula en Bellas Artes en Barcelona y pasa a residir como una jovenzana más en el Colegio Mayor de Peñafort. No es casual, por tanto, que encontremos unidad estilística en la obra del artista, porque la totalidad de la obra que exponemos la llevó a cabo entre los 70 años y la fecha de su fallecimiento. Tampoco lo es que el contenido de su producción sea el afrontar asuntivamente una tragedia personal y convertirla en colectiva a través de imágenes que son símbolos, metáforas del dolor y del sufrimiento humano.
La segunda de las etapas del particular itinerario de la exposición se titula Técnica. Aquí recogemos las distintas estrategias de grabado que el artista utilizó, el necesario tórculo y las diferencias entre aguafuerte, xilografía y linograbado, con ejemplos de las tres tanto en sus planchas originales como en el resultado de las estampas. En las vitrinas están contenidos los instrumentos que usó para grabar y el resultado visual de sus estampas. Aunque en la exposición recogemos algunas pinturas, muchas de ellas bocetos y óleos realizados durante la carrera, porque se licenció en pintura además de en grabado, es este último el que prefiere el artista. Deseaba abaratar el producto final, una rápida ejecución y que pudiese llegar su trabajo a más personas. Pero ¿para contar el qué? A contestar esta pregunta dedicamos los dos últimos tramos. El tercero de los ámbitos lo hemos titulado Condición humana, convencidos como estamos de que la obra aciniana tiene toda una antropología latente. La narración es escueta, como lo son las formas. El ser humano tiene una naturaleza frágil y la vida no depende de su voluntad. Tratado como un pelele, manteado, conducido hacia un ignoto destino o pendiente de una rama inconsistente, solo el cuerpo, el de la misma Katia, refleja como un sismógrafo la huella del tiempo. Esta biología tratará de proyectarse más allá de sí misma por medio de la maternidad, la compañía del otro, el pensamiento o el mismo juego, como en las bailarinas, pero definitivamente es una danza ritual orquestada por muñecas de trapo. Cuando se encuentra con el trabajo, este carece de creatividad y adolece del esfuerzo físico que es, en ocasiones, sometido a la misma máquina. El balance se antoja desolador. Cansancio y extenuación, cuando no dolor y desesperación. Observemos con cuidado este linograbado de 1995. Se titula Miradas. En el plano de representación, los elementos concretos que pudiesen llegar a distraer brillan por su ausencia. Ni contexto, ni color, ni volumen, ni detalles, ni escenario. Una estilización total se apoya en formas definidas por contornos precisos a base de líneas blancas fundamentales, no más de 15 de solo dos grosores. Cinco figuras antropomorfas en el melancólico juego de la luz sobre fondo enlutado. Las siluetas corpóreas de cuatro personajes vestidos en túnica marcan las verticales que se cierran en el cuadrante inferior a base de una horizontal encapsulada en un óvalo que representa a un cuerpo femenino, yacente y desnudo. Tres de las personas acusan una hierática tensión con las cabezas inclinadas sobre el cadáver. Forman una masa coral de ligeros solapamientos y aunada por la mirada sollozante hacia el cadáver que oculta los pies y acusa la sensación paralizante en la que se encuentran. Cortejo funeral, grave y majestuoso, contribuye con su masa única a la creación de una atmósfera enclaustrada, solo interrumpida por el cuerpo con la cabeza girada hacia arriba que nos saca del plano de representación para llevarnos a buscar el cielo por la izquierda. Sencillez, estilización y gestualidad, ni más ni menos. Es la representación, lamentablemente tan actual, del recurrente tema del duelo por los muertos en dos estadios distintos, la atónita y paralizante mirada compartida y el siguiente estadio a la perplejidad, o quizá el anterior, que lleva a mirar al cielo y preguntar o gritar el porqué, la compasión, la empatía ante el dolor ajeno. Estamos ante un ejemplo claro del expresionismo humanista de Katia, estilo que impregna toda su obra. ¿A qué se puede deber esta visión tan pesimista de nuestra humana condición? Iniciamos el último de los estadios, el que culmina el recorrido expositivo titulado Contra la dignidad. Se inicia con estos vampiros del año 2000, animales mitológicos, murciélagos que se nutren de la sangre de los demás
y que bien pueden simbolizar tristemente la actual pandemia. Las personas nacen para ser felices y sujetos del derecho que les confiere plena dignidad. Sin embargo, la fuerza y la violencia infligida sobre ellas les hurta esa dignidad merecida. Apaleadas, encarceladas o sometidas, el panorama no es otro que el de la víctima y el verdugo. Solo queda la huida, como en esta xilografía titulada Corre, del año 1996. Este itinerario virtual ha concluido. Esperamos que el repertorio de imágenes que Kate Azin nos brinda les haya interesado y hayan podido apreciar la sintonía que existe entre lo que la artista se proponía y cómo lo convierte en formas potentes e intensas. Una experiencia estética y también ética, porque lo que la creadora pretendía era conjurar al mal para que éste no tuviese lugar y reclamar de nosotros compasión y empatía ante el sufrimiento ajeno.